Antes de nada, tamén, bueno, quería agradecerle, digamos, a, tanto a Cris como a Alejandra, non, as serentes, digamos, desta de casa común que a Berbiriana, non, pois pues que nos cederan sentilmente o seu espacio e poder, digamos, ter eh, este debate aquí fora da universidade, fora dese espacio, moitas veces, pois pues, tan alonxado, digamos, da, da vida das persoas, non que tamén, digamos, empezar falando de, igual que a maternidade é un feito social universal, non? socialmente construído, pues, eh, similar a outros feitos, non? como a vida ou a morte, non? Quería aproveitar, digamos, que estamos hoxe aquí, neste, neste acto do Centro de Estudio de Xénero, non? para eh, mandar un aplauso, digamos, a unha compañera nosa, que moitos conoceredes, porque estaba sentada fai poucos meses, eh, en, nesta mesma librería acudindo aos debates do Centro de Estudio de Xénero que era unha compañera nosa, Cindy que, eh, xa digo, eh, sempre estuvo en todo este tipo de debates no curso de Historia de Teoría Feminista e que, desgraciadamente, pois nos abandonou, morreu, digamos, fai uns meses. Non? E o que quería transmitir desde aquí é que para o centro, digamos, sempre foi un placer contar con ela, eh, compartir con ela inquedanzas feministas, inquedanzas de tipo intelectual e militantes por unha sociedade moito máis xusta, non? Quería que lle deramos pois pues, un aplauso desde aquí, non? A compañeira pues, Ximena. Pois sinto empezar desta forma pues, tan emotiva, non? Pero tamén é un feito social e en ocasións pues, pois tamén en eu creo que é necesario, digamos, esta catarsis colectiva, non? Dito isto, eh, comezamos, no? e intentarei comentar dúas ou tres cousas de por que un feito social eh, construído, ¿no? o tema das maternidades, paternidades, no? e por que un debate digamos, tan profundamente eh, controvertido e con tantas aristas e tan polivalente. No? para empezar algunhas cuestións ou algúns dos enfoques sobre o tema de maternidade e paternidade van moi unidos ao modelo de familia, non a construcción, digamos, de, dunha institución central na maior parte das sociedades, pero que eh, en estas sociedades e ao longo do tempo se constitúe ou se eh, normativiza dunha determinada maneira. Non? Esta familia, digamos, eh, hexemónica está blindada non pola normativa vixente e está acompañada dunha serie de políticas públicas que favorecen Aparecen un tipo de familia, todo que se afaste, digamos, desas familias heterosexuais, neste caso, compostas por un pai e un anai, e moi probablemente onde a carga de traballo eh, remunerada vai a ser máis beneficiosa para o varón e as cargas de cuidado, digamos, máis desiguais, neste caso, para, para as mulleres pois é o que protexe a nosa legislación e as nosas políticas públicas, non? A nosa carga impositiva, etc., etc., e os nosos dereitos como cidadáns. Blindan ese modelo de familia, polo tanto, eh, perxudican outros modelos de familia distintos, non? Modelos de familia, pois, con eh, outro tipo de composicións, outro tipo de realidades, non? Isto tamén é unha cuestión a considerar, non? É dicir, como construímos, que protexemos, que estamos incentivando como sociedade e como modelo, non? Eh, tamén entender, por exemplo, outro dos debates de maternidade e paternidade afecta a nosa, a nosa creación dun estado de benestar donde o familiarismo é un elemento central. Non? O estado de benestar español, como o estado de benestar do sur de Europa, se construe en base, digamos, casi ao principio de que o benestar, non por así dicilo, o benestar tanto persoal como económico como social, está atravesado pola, pola nosa pertenencia a unha familia e dentro desa familia, lóxicamente, eh, tal y como se construiu, digamos, a, o noso estado de benestar, pois eh, as cargas de tipo eh, de coidados, as cargas de responsabilidades, as cargas, digamos, non? de benestar están eh, distribuídas dentro desa familia, distribuídas desigualmente, non? É dicir, todos e eh, todas nos ven á cabeza quen fai que tipo de tarefas dentro das familias, canto tempo se destinan a tarefas reproductivas e quen as realiza, etc. etc non? Claro, isto que provoca, bueno, pois pues justamente que sean as familias eh, ese pilar fundamental, reforza digamos, non, esta institución familiarista, reforza a nosa pertenencia á familia, nos impacta nos nosas decisións, non, hipotéticamente libres, pero no fondo moi condicionadas desde emancipación tardía do fogar familiar, hasta atraso, por exemplo, as idades de maternidade e paternidade, ata eh, desde logo a nosa incluso crecemento personal, non, como individuos non, derivado de todos este procesos, non? E, polo tanto, tamén as nosas redes sociais e personais, non? Moi ligadas, digamos, a este benestar, non? aquí sobre este tema, bueno, pues tamén temos a de contar con expertas aquí na Coruña, por exemplo, Carmen Castro, non? Que acaba de sacar o seu libro, digamos, Políticas Públicas de Igualdade en Editora Catarata, acaba de sair este mes de abril, donde ela expón, digamos, eh, o diferencial entre permisos de paternidade e maternidade, non? Como un, un, tipo de política pública concreto, non? que eh, justamente vai eh, o incrementa, digamos, esta visión de estado de bienestar familiarista. non? E xa para rematar, outros, o terceiro debate ou que se pode poñer encima da mesa, non? É que estamos atravesados por unha economía neoliberal e que isto impacta tamén nas maternidades e paternidades ou unha opción mesmo de, moitas veces, non ser pai ou non ser nai, non? Aquí, evidentemente, hai unha, unha distribución eh, pois moi desigual de recursos que ten que ver por, na, en cuestións como a clase social, non? E que impacta enormemente eh, nas nosas decisións, digamos... En relación a este tema nas construcións nas descargas de, do que supón, digamos, ser nai ou pai, etc. etc ¿no? Un exemplo, quizáis, diste neoliberalismo non? Eh, que nos atravesa, pois pues, é todo o debate sobre a maternidade subrogada, ventres de alquiler, etc. etc que tamén está moi vinculado ás pues, opcións que teñen uns e outros e tamén a un debate que está por detrás de ata que punto pois, pues, temos dereito a ser pais ou nais eh, e ata onde están os límites que se pode impoñar como sociedade ese feito. Non? Ben, por poñer, digamos, algúns debates encima da mesa, dos que eh, as nosas expertas aquí presentes, lóxicamente, abordarán o que consideren oportuno, non? E que nos van a ilustrar sobre toda esta cuestión, xa digo, como feito social total e universal, é un feito coercitivo que nos afecta como sociedade a cada un dos membros que a compoñen, non? Independentemente do feito de ser nais, pais ou non selo, non? Ben, eh, temos a sorte, xa digo, de contar con dúas expertas, eh, Cristina Bajo Enrique, no? eh, que como moitos, eh, moitas de vos coñecedes, ela é socióloga especializada en temas de igualdade de xénero, ten, foi técnica de igualdade eh, a nivel municipal e traballa agora mesmo en temas de consultoría de xénero, é unha militante feminista conocida por todas as persoas, digamos, da cidade, Eh, que que traballa ou que comparten en eh, militancia en este terreo, é eh, tamén membro do Centro de Estudios de Género Feministas da Universidade da Coruña e é investigadora principal dun proxecto que se titula Ausencia de alternativas ao discurso pro-maternal, conceptualizacións e cotidianidades en torno a non-maternidade e maternidade, non? Que forma parte tamén do seu proxecto de tese doutoral que agora mesmo está a realizar eh, sobre esta temática na Universidade da Coruña, non? A miña dereita está Beatriz Gimeno, que moitos de vos tamén conoceredes, política activista na loita feminista e na loita de dereitos LGTBQI+ eh, foi presidenta da Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuais e Bisexuais eh, e desde xuño do ano 2015 é deputada polo, por Podemos na Asamblea de Madrid e responsable de Igualdade de Podemos na Comunidade de Madrid. Me imagino pois, que agora seguirá acumulando outro tipo de responsabilidades e demais. Non? Ya non sou de la Comunidade de Madrid. Por eso, la xa non, está, estás está a nivel Estado. Bueno, se iba a decir que o mellor estaba desactualizada. <laughs> porque todo cambia moi rapidamente, <laughs> non? Pois pues, máis responsabilidade todavía, todavía. ¿no? E, bueno, é tamén autora, digamos, de, de traballos de ensayo moi interesantes sobre temas de prostitución, lesbianismo, desexo e tamén autora de obras de ficción, non? Tuvemos a sorte de contar con ela a Faido anos aquí no Centro de Estudios de Género, falando de prostitución, co cal, ao mellor, algunha de vos xa escoitou, eh, e tamén hai unha entrevista circulando por aí que lle fixo Galizano Cero sobre estas temáticas que podedes tamén ver eh, en diferido posteriormente. Non? Eu creo que tanto Cristina como Beatriz comparten pois, dúas cuestións en común, o interese polo tema, a, o, o grado de profundidade no tema, son dúas persoas que tamén eh, lles gusta debatir, lles gusta, eh, digamos, confrontar a polémica, non? E eh, rebatir opinións, o cal eso é tremendamente enriquecedor para o debate, non? E en ese sentido non escatiman ou non escaquean, digamos, as súas opinións ao respecto, o cal eh, é moi de agradecer. Se si vos parece, vai empezar Cristina e logo falará Beatriz e logo, logo habrá un turno de palabras para que calquera poida opinar ao respecto. Bueno, antes de nada quiero agradecer a Rosa Cobo que me haya dado esta oportunidad de poder organizar este coloquio, contar con, con Belén y bueno, y especialmente poder compartir este espacio con Beatriz Jimeno, porque yo a Beatriz la conocí, bueno, la conocí, la empecé a ver en la universidad hace años y, y siempre me, pues me parecía una persona que daba siempre unas claves muy, muy interesantes y claro, cuando yo ya llevaba tiempo dándole vueltas al tema de la maternidad y ya cuando vi que ya estaba trabajando la maternidad, las cosas que leía era como perfecto. Hay gente que le está poniendo palabras a, a lo que yo tengo en la cabeza y, y veo que hay otra gente que va un poco en esta línea. Y bueno, y también aprovechando, recojo lo que ha dicho Belén. Eh, también estoy aquí gracias a Cindy, que me apoyó mucho para que presentase la propuesta de la tesis, porque además la Diputación de Coruña me ha dado una beca de un año para poder trabajar en la tesis. Y ella fue una de las personas que me animó a que me dijo: jo, esas cosas que tienes en la cabeza en torno a la maternidad, quizás estaría bien que profundizases en ello. Así que también mi reconocimiento a ello. Bueno, pues voy a empezar fuerte, así, pero para que luego debatamos. Voy a leer una frase que, que leí hace un par de semanas, tres semanas en el país. Bueno, por cierto, voy a hablar en castellano porque con Beatriz siempre he hablado en castellano y además quiero que entienda todo lo que digo para luego conocer su opinión. Eh, bueno, pues es una frase de, de la feminista Nahuales Sadawi que dice, las mujeres son esclavas de la maternidad. La maternidad es una cárcel. El padre es libre, pero la madre no. Las mujeres sacrifican sus vidas y su libertad por sus hijos y añade, debemos ser psicológicamente independientes de nuestros hijos. Las madres hacen que los hijos sean dependientes de ellas, les imponen su autoridad, reproducen las madres lo que padecen. Yo creo que esta frase dice mucho. Podemos estar en desacuerdo, no, pero para mí es muy provocadora, sugerente y dura. Bueno, y non me extraña que que haya mostrado disconformidade. Eh, bueno, eh vou a contar un pouco eh mi tesi Sin enrollarme mucho, porque para que tengamos tiempo para el debate y Beatriz también tenga mucho tiempo. Y bueno, el objetivo de mi tesis era hacer una revisión sobre los diferentes modelos y propuestas que había en torno a la maternidad y ver si había esas mismas opciones en torno a la no maternidad. Y cuando hablo de no maternidad, no me refiero a un discurso antimaternal, que luego explicaré. Entonces, bueno, yo en mi tesis arranqué haciendo un repaso sobre eh, cuál era el posicionamiento de las feministas a lo largo de la historia en torno a la maternidad. Eh, eh, estoy, estoy todavía en ello, que son, van a ser dos años. Revisando un poco cómo es el discurso antimaternal, cómo es el discurso promaternal hago unas entrevistas en profundidad a, a mujeres con diferentes perfiles y luego hay una parte que me centro en dos organizaciones políticas que para mí son importantes porque digamos que una de ellas representa lo que se supone la nueva política y luego que es Podemos y luego el bloque porque también es un referente del nacionalismo aquí en Galicia entonces me interesaba también ver cómo se posicionaban en torno a esto entonces, bueno, ya entrando, eh, creo que es un hecho el que mmm, las mujeres a nivel universal estamos en una situación de desigualdad. Creo, creo que eso no lo podemos cuestionar. Entonces, ¿qué sucede? Que si las mujeres vemos que no tenemos ningún espacio, ningún área donde nos podamos eh, desarrollar plenamente, donde tengamos esa sensación de poder o esa sensación de ser indispensable, pues quizás eso puede generar determinadas, ya demasiada, demasiada sensación de opresión. Entonces, creo que el patriarcado, que es muy listo, eh, concede determinados espacios, que explica muy bien Beatriz Jiménez, además, que son esos espacios de compensación, que son esos espacios donde nosotras decimos, bueno, en lo demás nos va mal, pero en esto por fin soy indispensable. Y creo que la maternidad para el patriarcado en ese sentido es muy útil, porque sí que allí nos podemos... Eh, insisto para mí es la, la idea de, de ser indispensable de sentir que, eh, que hay cosas que no pueden funcionar si nosotras no estamos allí cosa que no nos sucede en el resto de las esferas desgraciadamente no porque no seamos capaces sino porque no nos lo permiten entonces bueno eh, Me parece tamén importante, cuando hablamos del concepto de maternidad y del instinto maternal, etcétera, que nos demos cuenta como también eso ha sido una construcción social. Por ejemplo, el instinto maternal es una idea que se empieza a germinar ese concepto eh, durante el siglo XIX, siglo XX. ¿Por qué? Porque lo que hay son unos problemas de, demográficos, entonces les interesa que las mujeres eh, focalicemos bastante en el tema de, de la maternidad. Y también nos tienen que convencer sobre lo bueno que es todo eso, sobre que la categoría, el instinto maternal es algo que solamente tenemos nosotras. Y, y de esa forma garantizar que sigamos reproduciéndonos, como también sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando empieza a haber también una mistificación en torno a la maternidad, porque lo que querían era que volviésemos otra vez lo, al espacio privado para generar puestos de trabajo. Entonces, insisto, yo creo que la maternidad es un instrumento muy útil para el patriarcado. Eh, yo, insisto, eh, creo que se ha generado dos categorías que una es la de paternidad y la de maternidad que no tienen absolutamente nada que ver ¿por qué? Porque la de la paternidad es tú si quieres hombre puedes ser padre está bien o puedes no serlo está bien es algo que puedes eh, que puedes decidir pero en las mujeres Creo que se convierte en un. O sea, que con eso se configura nuestra identidad. O sea, llega un momento en las edades de las mujeres en que nuestra identidad es si somos madres o no somos madres. O sea, es una categoría que nos da identidad. Y en el caso de la paternidad, eso no sucede. Entonces, bueno, eh, claro, me sorprende que siendo algo así, eh, por ejemplo, dentro de, del feminismo, salvo excepciones, vemos que. Que no se hace un análisis muy muy profundo a nivel crítico de lo que es la maternidad, e insisto, no estoy hablando de un discurso antimaternal. ¿Vale? O sea, luego explico por qué. Salvo excepciones como Simón de Beauvoir, que sí que hace una crítica sobre la maternidad como algo aislado, que si la mujer no es capaz de desarrollarse en otras esferas, pues la mujer queda incompleta, o Kate Millet, que también hace una crítica a la maternidad eh, según esta. Eh, configurada, habla de lo personal es político, o Betty Friedan con la mística de la, de la maternidad, la, la mayoría del feminismo en general siempre hemos asumido que la maternidad es algo bueno, es algo como que se da por supuesto, que es un estado eh, positivo, que la mayoría de las mujeres queremos, queremos ser madres y eso no se cuestiona, la reivindicación que hace el feminismo siempre es que eh, eh, seamos madres pero en igualdad. Vale, no contempla la opción de a lo mejor no ser madre y ya está lo cual es llamativo cuando el, el, la maternidad en realidad eh, lo que o no es donde reproducimos todos los roles o sea para mí la maternidad por mucho que nos fastidie reconocerlo es justo eh, en, en, es a través de, de, de lo cual de repente dejamos al lado todos nuestros discursos y estamos reproduciendo eso independientemente del modelo de pareja independientemente de que seas madre en solitario ahí va y eso luego tiene una o sea eso luego tiene unas consecuencias a nivel social luego también me sorprende que no haya una que no haya unas críticas más o sea que no se haga un análisis más en profundidad cuando lo queramos o no la maternidad es la, es la causa del aislamiento del empobrecimiento y de, y de que las mujeres estemos en una situación de, pues de mayor vulnerabilidad eh, por el hecho de ser madres. Y eso parece como que nos cuesta muchísimo reconocerlo. Entonces, eh, pues, pues lo que creo es que el feminismo quizás tiene que empezar a, 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 a tiene que empezar a dejar de tener miedo a plantearse determinadas cuestiones. Eh, por ejemplo, eh, hablamos de que las mujeres a día de hoy tenemos derecho a ser madres o no. Yo creo que eso no es cierto. Yo creo que en realidad esa libre elección no es verdad. Creo que todo está montado de tal manera que, mmm, salvo excepciones, tú quieras ser madre. Y no hablo de la educación desde el día uno que nos da. Hablo de que todo lo, todo está montado de tal manera que nos lleva. A, a ser madre en el día a día, en las conversaciones cotidianas, porque una mujer que, que dice eh, que no es madre con treinta y pico años, la pregunta es, ¿todavía no te has decidido? Y yo me pregunto, ¿por qué el hecho de no tener hijos no se asume como una decisión en sí misma? ¿Por qué las mujeres, las pocas mujeres que no deciden ser madres, que son pocas las que de forma voluntaria deciden ser madres, tienen que estar el resto de sus vidas justificando que no son madres? Entonces, ¿me estáis hablando de que realmente existe una libre elección cuando hablamos de maternidad? Por eso digo que yo creo que lo que es necesario es construir un nuevo, un nuevo discurso. Como generar una nueva categoría que no sea ni eh, promaternidad ni eh, antimaternidad, sino no maternal. O sea, que no, que no se convierta en, en algo que define las circunstancias de. las circunstancias de la vida, la identidad de la mujer. No sé si me estoy explicando. Vale, me alegro. Yo lo pregunto, <laughs> porque si no, claro, lo importante es que queden los conceptos claros. Bueno, eh, Ahora vemos que lo que está sucediendo es que hay una polarización de, de discursos. Estoy hablando sobre todo en, la, en, en España, en Europa, en Estados Unidos. Hay una polarización sobre las promadres pro que están todo el día, o sea, que, pues que defienden el apego, defienden un modelo de maternidad. Y luego tenemos eh, las que van de malas madres, entre medias, y luego el discurso antimaternal. ¿Qué sucede? Que yo no veo, por ejemplo, en las, en las malas madres, yo nunca veo ni escucho que digan, yo me arrepiento de haber sido madre. Escucho que yo me arrepiento de haber estudiado esta carrera, yo me arrepiento de haber elegido esta pareja, yo me arrepiento de vivir en esta ciudad, pero nunca he oído a una madre decir, yo me arrepiento de haber sido madre. Es, 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 una, es algo que no se puede decir. Entonces, digo, ¿y hay libre elección? O sea, lo, las malas madres... Hablan desde una situación de resignación. Es como, no, a ver, o sea, lo de ser madre es súper complicado, pero se resigna. Pero no hay un discurso de. Perdón. Que no hay un discurso que, que diga, eh, me arrepiento de ser madre y no pasa nada. ¿Sí? Bueno, y. Voy bien de tiempo. Sí, vale, genial. Bueno, y entonces, eh, en torno a la, 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 la idea de que en realidad no existe esa libre elección, que en realidad no existe un discurso que ofrezca tantas alternativas como el discurso promaternal, sin caer en que hablemos pestes de la, de la maternidad, eh, yo en mi tesis eh, pongo de ejemplo cómo podemos... E como el BNG está llevando a, se ha posicionado en ese sentido. O sea, han incorporado el discurso de la maternidad a su organización y además a un determinado modelo de maternidad. Y os pongo el ejemplo. Eh, BNG no es candidatura gallega. Eh, campaña eh, de, de hace dos anos en la que estaba yo. ¿Qué sucede? Un vídeo de dos minutos, dos minutos y medio, Al principio salen hombres. Al principio salen hombres. Eh, sale una chica cantando, un segundo. ¿Pero cuál es la primera imagen a los 30 segundos? Eh, una barriga de una embarazada. En el segundo 50, lo que aparece es una chica dándole el pecho. Yo no veo allí a ningún padre. Y la, las mujeres, en referencia aquí, sal, a que salen en ese en ese vídeo. Luego, segundo vídeo, segunda, segunda campaña. Un vídeo también muy sugerente, allí salen hombres y mujeres, pero de repente, cuando sale la cuestión de maternidad, es la mujer con el bebé envuelto en la bandera gallega, jugando otra vez con la idea de maternidad, de matria, etcétera. Digo yo, uy, es verdad, estamos libres, tenemos, está, sí que existe el derecho de decidir no ser madre, cuando por todos los lados nos están diciendo que eso es algo bueno y que no te lo cuestiones. Que si el sistema cambiase, siendo madre ibas a ser feliz sí o sí, pero es que a lo mejor, aunque el sistema estuviese a mi favor, eh, podría ser feliz sin ser madre. Igual que quien quiere puede estar en pareja y no hay un discurso antipareja. Es una categoría que existe esa. Bueno, y en el caso de Podemos, que es lo que a mí en, me pareció más, más fuerte, cuando Carolina descansa, llevó a, a su nene o nena, no sé exactamente qué es, al, al, al Parlamento. Claro, yo digo, durante la historia las mujeres siempre hemos tenido que llevar a nuestros hijos y a nuestras hijas a carga, a sachar, al, al trabajo, o sea, no había forma de tener el espacio para poder estar solas y ir a trabajar. Creo que eso es un logro. Pero bueno. Que estás con, tú tienes derecho a llevar a tu hijo y a tu hija donde quieras, lo, 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 hay que respetarlo. Pero que no me lo diga, no me lo vendan como algo revolucionario. Para mí lo revolucionario hubiese sido que Tone Gómez Reino, que tenía un bebé, una bebé más o menos de la misma edad, hubiese llevado a su bebé. Pero yo allí no veo a ningún chico de Podemos, a ningún hombre de Podemos con su bebé en el Parlamento. Pero sí que veo a Carolina Descansa y yo puedo pensar, bueno. Pero es que Carolina Descansa, claro, tiene todo el derecho del mundo a decidir llevar a, a ese bebé. Y es una decisión personal. Ya, pero es que las declaraciones que hace Carolina Descansa y, y el comunicado que emite Podemos es que eso es un acto político. Y Carolina Descansa lo que dice es que eh, lleva al Parlamento lo que quiere que suceda en la calle y que no quiere ni debe dejar a su hijo o hija. ¿Qué mensaje está lanzando? Como se está posicionando? O sea, estamos hablando de un acto político, o sea, el hecho de que descansa llevase a su bebé fue un acto político en sí mismo. Entonces, y ya no me dilato la Tomás, a lo que voy es que eh miremos, donde miremos tenemos un mensaje claro y hay una ausencia de otras opciones sin caer en la polarización absoluta. Así que nada, espero que os parezca interesante y seguiré investigando. Muchas gracias. Qué ¿Qué tal? ¿Me mucho? Sí, efectivamente, sí. Bueno, sabes cómo va. bueno pues sola y... y... Y muchas gracias por, por invitarme a Cristina. La verdad que estoy encantada por salir del rollo político, aunque esto es político, pero por lo menos no, no, no político-institucional de, de Podemos. ¿no? Y así que es un, para mí es una fiesta poder hablar de, de algo que sea. Bueno, las cosas que, que hacía antes, que espero hacer pronto de nuevo y que más me interesan. Eh, bueno, yo, yo empecé a hacer, eh, no sé muy bien de qué voy a hablar, voy a mezclar muchas cosas seguramente, eh, porque no tengo muy preparado y lo de Cristina me ha, me ha sugerido muchas cosas. Eh, yo empecé, el tema de la maternidad me interesa me interesa muchísimo. Bueno, eh, y empecé, empecé a hacer eh, estoy haciendo, estaba haciendo mi tesis, eh, siempre empiezo a hacer. Mi tesis y luego a la mitad de la tesis digo, ¿para qué quiero una tesis? Entonces lo convierto en libro, como me pasó con los dos libros que tengo. Y este empezó siendo tesis y al final será un libro y es sobre la lactancia, eh, sobre la lactancia materna. Y, y bueno, realmente estoy convencida que lo que ha dicho Cristina me interesa mucho porque yo sí que estoy convencida. De que el, no podremos ser iguales hasta que no podamos ser eh, individuos no maternales sin esa posibilidad. O sea, sin esa, o sea, hasta ese momento, mientras eso sea un peso, no me refiero a un peso, porque, sino el peso de la decisión el que tomes, en un sentido o en otro, el peso de la presión, bueno, la posibilidad esté ahí como un peso, como una, algo que sobre lo que hay que to tomar una decisión, sobre lo que hay que decidir y no se conciba eh, la posibilidad de ser un, en este caso una individua igual que un individuo en la, en el, en, a quien esa posibilidad, pues a lo mejor ni se le plantee. Creo que eh, la igualdad es, será muy difícil. Eh, creo que seguimos siendo definidas de una manera o de otra como madres y creo que efectivamente la maternidad. Yo estoy de acuerdo a pesar de que es duro con esa frase. Yo creo que la maternidad es una cárcel, es una cárcel, eh, aunque la vías bien, ¿eh? es una cárcel mental. Ya nunca vuelves a ser la persona que eras antes de ser madre, jamás. Para bien, a veces, y en general, para mal, en sentido no que te. Pero bueno, nunca, cualquiera que sea madre sabe que nunca vuelve a ser esa persona. Y, y bueno, eso, ese, ese, ese asunto me, me interesa me interesa muchísimo. Y empecé a estudiar el tema de, de la lactancia. Porque, eh, bueno, evidentemente eh, yo tuve una experiencia. Normalmente, cuando se habla de la lactancia, todos los libros que he leído sobre lactancia materna, todos están escritos. La, la escritora. Ha tenido algún tipo de experiencia, o sea, respecto a la lactancia, bueno, o, sea, o, de, o, o se ha decantado por un tipo de lactancia o no lactancia, y eso es lo que le ha hecho escribir, o sea, su posicionamiento personal es, eh, le lleva a, eh, a escribir, eh, bueno, a tener un posicionamiento político, porque también creo que es un tema profundamente político. Eh, yo en ese sentido, pues tengo que decirlo, eh, bueno, también mi implicación personal soy una madre rara en el sentido de que yo siempre, eh, siempre quise ser madre, y, pero cuando fui madre, mi, mi... yo entré en el hospital diciendo quiero que me hagan una cesárea. Eh, o sea, yo quiero todas las anestesias y además quiero, y como cuando las anestesias no van bastante, ya es que quiero que me hagan una cesárea. No admito, o sea, es mi cuerpo, me haga una cesárea. No quiero darle de mamar, se lo lleven que tengo, que tengo sueño. Y era un niño muy deseado y yo era una madre que además me costó mucho ser madre. Tuve tres abortos y me costó... Eh, pero, y la, la sensación, o sea, la absoluta eh, lucha que tuve que mantener con el hospital. Y hace 30 años de esto, ¿eh? con el hospital, las enfermeras, las matronas, los médicos. Y yo recuerdo cómo la, la, la expresar, quiero ser madre, pero no quiero un parto, son cosas distintas. Eh, era como una cosa inimaginable. Y además, y decir, quiero ser madre, pero no quiero que me duela nada, ni siquiera que me moleste, me molestará lo que no haya más remedio, pero si puedo evitarlo, lo que pueda evitar, todo. Y entonces, eso, el médico recuerdo que miró a mi madre y dijo, pues empezamos bien. Y yo solo recuerdo el empezamos bien, yo dije, ¿qué pasa? Que tengo que o sea, empezar, a decidir, yo quiero ser madre y no quiero ningún dolor, no quiero, en lo que pueda evitarlo, ya entrarán los dolores de la vida, te, vienen solos, ¿no? Entonces, eso era como una posición, que, que es una posición moral, ¿no? En, en la cual yo estaba fallando en algo. Eh, evidentemente no era, eh, ahí se me juzgaba claramente. Y a partir de ahí ya fue todo, y ahora es mucho peor. ¿no? Es decir, no quiero darme mamar. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué? Porque no quiero. O sea, yo tengo. Pero no me da. O sea, ni siquiera tengo por qué explicarlo. Y, y a partir de ahí todo fue un tal. Y ahora, me, me, muchas veces estoy en la Asamblea de Madrid leyendo mis libros de lactancia, porque aprovecho. Y vienen las diputadas del PSOE, que, que, que tienen. Porque las de Podemos son todas muy jóvenes. Yo debo ser de las mayores, pero las del SOE son de otra edad, feministas. Y se paran y me dicen: ¿Qué sale? Y todas me dicen. Mi hija está ahora con la lactancia y todas son, son feministas y tienen hijas que, que a las que las propias feministas del sueño no entienden, no entienden lo que les ha pasado, ¿no? Porque ellas eran feministas de un tipo y ahora están las, las hijas. Y, lo, y ya no solo las hijas, he conocido casos, pues todas conocemos cuando vas investigando, pues de mujeres que han dado de mamar, eh, bueno, incluso paralizando un tratamiento contra el cáncer en situaciones. Eh, de muchísimo dolor, etcétera, etcétera. ¿no? Y esto es mucho más frecuente de lo que pensamos. Yo cuando me metí en este tema eh, he recibido muchas más cartas y ha sido mucho más, eh, muchas más cartas que en ninguno de mis temas y en algunos como la prostitución, pues es un tema muy, muy complicado, Todas sabemos que genera muchísima tensión. Bueno, pues ni comparación como cuando escribí el artículo de Pícara que se llamaba, eh, no me acuerdo, estoy en contra de la lactancia materna, eh, me contaron la, la directora que es el, el artículo más comentado y más de todos los que ha publicado Pícara y yo recibí más cartas que nunca jamás eh, de ningún tema y entonces eh, muchas cartas eran experiencias personales las guardo y espero publicarlas algún día algunas terroríficas no terribles y eso me hizo darme cuenta que había había un tema enorme, ¿no? Y luego, pues evidentemente eh, ya he visto que efectivamente genera tensión y todo eso. Yo me voy ahora a meter en el tema de la lactancia, porque podría hablar de mucho, pero ya que estoy hablando de esto, yo me preguntaba qué ha cambiado, qué ha pasado, porque es un tema político, la maternidad, cómo enfocamos la maternidad, la lactancia, la crianza, son temas políticos y no los no cambiamos de una manera de criar, porque sí, o sea, las culturas, las épocas, eh, normativizan una, una determinada. Eh, manera de criar, de, de relacionarse con los hijos, en fin, es, eh, aunque haya siempre maneras más bueno hegemónicas y otras que no, pero siempre hay un, eh, siempre hay una normatividad respecto a la maternidad, ¿no? Entonces eh, ¿qué ha, cuando hay un cambio y es muy profundo pasa algo, ha cambiado profundamente la manera en que enfocamos la maternidad desde mi madre a mí, no, de mi madre a mí a una bueno, a mi hijo es hijo, pero bueno, si fuera hija, ¿no? Eh, yo en medio ahí estaba en una posición en la que el cambio se, se vislumbraba, en mi caso lo vi muy claro, pero todavía. Pero desde luego, las hijas de mis compañeras diputadas, eh, es un cambio respecto de mi madre, que desde luego no me dio de mamá ni a mí ni a mis hermanos y además no, 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 o sea, no se le planteó la posibilidad, eh, o sea, la posibilidad, ella no quería no, y, y no le supuso ningún problema. Y somos una generación que, eh, que, no, ha, que no ha mamado. Eh, en general, la mía. Y en cambio, ahora, bueno, pues la situación es la que es, y, y mi, bueno, mi, mi, mi cuñada, que es ginecóloga, dice que tiene prohibido eh, dar biberones en, el hospital, en un hospital público, y que como ella tampoco es muy partidaria de los sube de tapadillo, pero con muchos problemas, sí la ven. ¿eh? Hasta ese punto puede llegar la, la presión. Y es real. Entonces, eso no es una tontería, es real. Las opciones son cero. Eh, lo, como dicen muchas mujeres que me escriben, lo mejor que puedes hacer, incluso en algunos panfletos, es entrégate, estate los dos días que estés en el hospital y haz lo que quieras cuando te vayas, pero no discutas con las enfermeras porque te vas a volver loca. Enfermedades de los enfermeros. Eh, mi experiencia es que, en mi caso, y esto es terrible, las enfermedades sean peor que los enfermeros, porque ellas están convencidas y han hecho suyo, mientras que a los enfermeros les da un poco igual. En, en mi caso, las personas que me ayudaron a salir de aquel bucle en el que yo no podía salir, porque además no podía salir de hospital, porque como una cesárea que luego se complicó, eh, bueno, tuve que estar ocho días, pues al final fueron los dos hombres de, de la planta ¿no? los que me dijeron, bueno. Te voy a dar las pastillas, te voy a quitar la leche porque esto. y te voy a dar un biberón para ese niño que, que no para de llorar de hambre, porque no me daban un biberón para que el pobre eh, comiera. Bueno, ¿qué ha pasado en este tiempo? Y ha, ha pasado algo. Y ese es un poco era el, el objetivo de mi tesis. ¿Por qué ese cambio tan profundo eh, en este tiempo? ¿no? Eh, y además, bueno, por qué es por algo. Y como digo, esa era la tesis. Y esa es la pregunta que me hacía para, para empezar la tesis. Empecé estudiando la historia, la historia de la lactancia. Evidentemente, cuando uno estudia la historia de la lactancia, de alguna manera estudia la historia, bueno, de alguna manera, la historia de la maternidad. Pero yo estaba estudiando la historia de la lactancia, porque claro, la lactancia actual se vende o se vende, no, se, se muestra como una vuelta a una sociedad pues más a ver más ecológica más natural vamos a decir más eh, mirando más a la naturaleza dentro de un en fin eh, sí dentro de una vuelta general que hay en, en la sociedad en general en muchos aspectos no solo en la maternidad ¿no? de que bueno comemos queremos comer de otra manera queremos relacionarnos con los animales con la tierra y todo es muy quiero decir eh, es éticamente mejor que otro, que, otra, que otras situaciones pero la maternidad la maternidad natural podemos llamarla como se natural la maternidad intensiva, la llaman otros porque es intensiva en tiempo, en dedicación, porque normalmente la lactancia, que, tiene, que es. Eh, hay, 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 hay muchos grados, pero normalmente cuando hablamos de la lactancia estamos hablando de una lactancia prolongada, que es como mínimo seis meses, que es lo que recomienda la OMS, eh, como mínimo, y hasta dos años, y hay quien la lleva hasta los seis, eh, a demanda, o sea, es decir, eh, con, eh, constantemente. Eh, a disposición de tu papel maternal en ese sentido, e incluye otras cuestiones como el colecho, dormir con los niños, con las niñas, el porteo, el estar muy pendiente. Por eso se llama maternidad intensiva, porque es intensiva en tiempo, en esfuerzo, en, en como. En, en, bueno, sí, en presencia. ¿no? Entonces, eh, bueno esa parte se, se incluye dentro de, en parte, de, de esa vuelta a una maternidad eh, más, eh, bueno, como digo, más natural o a una vida más natural, etcétera. Entonces, bueno, empecé a estudiar la, la, la historia de la lactancia hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, los bebés no han podido eh, alimentarse más que de leche materna. Realmente, o sea, las posibilidades. ahí sí que no había opción, cualquier otra cosa les mataba o en general les mataba, sí, prácticamente. Es decir, que hasta el siglo XX, las, a finales del XIX, bueno, con pastel, con la eh, pasteurización, es cuando se puede empezar a, a, a darles leche de vaca. Y aún así, la leche de vaca les sienta muy mal hasta las leches maternizadas. Eh, industriales. Entonces realmente, eh, bueno, parecería que no ha habido opción, que la historia de la lactancia es lactancia y a partir del siglo XX posibilidad de elegir biberón. Bueno, realmente una se sorprende y lo digo clarísimamente que la historia de, la, de las mujeres, la historia de la maternidad es la, es la lucha de las mujeres por dar de mamar lo menos posible a lo largo de la historia y es, un, es una muestra de, de resistencia brutal la que han mostrado a lo largo de la historia las mujeres por no poner su cuerpo y sus vidas a disposición de la maternidad en un momento en, la que no, en el que realmente no había opción es hasta bueno es un poquito épico en el sentido que dices caray incluso a costa de sus vidas y de las vidas de sus hijos porque les, en muchas ocasiones esta lucha conllevaba la muerte de los niños pero eh, es decir la lucha de las mujeres por inventarse cosas para no estar eh, ha habido una resistencia, yo creo que la historia de la resistencia que las mujeres han desarrollado históricamente para ser individuos, para ser personas, más allá de sus roles en, como esposas, como madres, en, en momentos en los que esta posibilidad no existía, yo creo que merece un, un estudio y que está por escribir. ¿no? Y, y la lactancia la exactamente igual, o sea, pero no solo, eh, las mujeres han desarrollado todo tipo de estrategias para no dar de mamar. La estrategia más corriente ha sido poner a otra en, en tu lugar, que es algo que se ha hecho desde que el mundo es mundo y se conoce. Es decir, la estrategia más corriente es pagar lo que se haya. Y, por cierto, que también está por escribir la historia de las nodrizas, que en, en, en inglés hay unos libros, pero la nodriza ha sido una figura fundamental en la historia occidental, eh, fundamental. Y sin embargo, invisibilizada y olvidada. Y ha habido nodrizas hasta el siglo XX, pero sin las nodrizas no se podría haber entendido eh, bueno, la maternidad, realmente. Entonces, en las nodrizas, eh, la, la estrategia más, más fácil era poner a otra en tu lugar. Lo hacían las ricas, pero no, según vas viendo, o sea, la idea que tenemos lo hacían las ricas, pero qué va, lo hacía todo el mundo. O sea, era una cadena de, de económica en la cual la más rica pagaba otra, pero esta pagaba otra y esta pagaba otra, así hasta la más, la más, la más miserable ya de todas, la más pobre, que tenía 12 niños por amamantar, en una cadena de explotación, por otra parte, ¿no? Que la última tenía 12 niños o 20, no había leche para todos, sus propios hijos morían y a todas las demás. Pues no voy a decir que les daba igual, pero allí los dejaban. O sea, allí los dejaban en lugar de, de amamantarlos ellas mismas. Entonces, era una cadena y así ha venido funcionando Europa durante siempre. Eh, realmente, el progreso de la humanidad, eh, se, el progreso, o sea, desde el principio, y además la lactancia cada vez ha sido más breve. Es decir, se puede, eh, se puede eh, as, eh, asumir relacionar, perdón, se puede relacionar que el, el cuanto más breve, o sea, el progreso está relacionado con, con, con el acorte del destete. Eh, cuanto más corto era el destete, cuanto más progresabas, eh, más corto, humanamente quiero decir, más corto era el tiempo de, este, de destete, porque el destete, o sea, la lactancia es el, lo único de todo del del embarazo, el parto. Y el que puedes eh, modificar culturalmente, es decir, decides dar de mamar o no, eh, decides destetar. Una, entonces es, la, es la parte modificable, ¿no? De, de, de la crianza o del, del embarazo y el parto. Y entonces, eh, en la medida en que cada vez se destetaba antes, desde el neolítico, cada vez eh, cuanto más, pues yo qué sé, desde el momento en que se inventa la agricultura, pues antes se desteta. Ya se inventa, no sé qué, las ciudades y ahí se va destetando cada vez antes, ¿no? Eh, de manera que la mujer pudiera incorporarse lo antes posible pues a lo que fuera a la producción de, o sea, a la agricultura, a la, lo que fuera, a su trabajo, a los comercios, a lo que fuera, e incluso, como digo y tengo la certeza, a sus propias vidas. Las mujeres nunca han querido renunciar a tener sus vidas y en una época en que tenías un niño detrás de otro, pues, eh, evidentemente, bueno. Entonces, como digo, una vez que estudias la historia de la lactancia, te das cuenta que esa lactancia eh, moderna, pues no, realmente es completamente nueva. En la historia de la humanidad y solo se, o sea, es nueva, es un invento y solo se ha dado que no digo que sea malo, pero es una cosa nueva, moderna completamente y eso es para empezar es así es una, es una relación madre-hijo moderna y solo se ha dado algo parecido históricamente lo estudias y además está muy claro no me estoy inventando nada en los momentos o sea ha habido una, una presión sobre las madres para que sean esas madres podemos pensar que son parecidas a las de ahora en momentos en los que los roles de género estaban en peligro. Y eso es, se ve muchísimo, se ve clarísimo, Sur, o sea eh, un poco se ve en la Edad Media, en los momentos más duros de la Edad Media, cuando la imagen es la de la, la Virgen con el niño, y es hay una cierta eh, idealización de la, de la pareja madre hijo y, en fin que habría que, hay mucho que comentar, pero bueno, ahí hay una cierta presión en un momento en el que hay una reacción, es decir, la madre emerge cuando hay una reacción patriarcal. Es, es clarísimo, en la Edad Media, en la época de la caza de brujas, cuando las mujeres en la Edad Media estaban en un momento eh, bastante, bueno, eran dueñas, estaban en los gremios, podían ser dueñas de, de los comercios, eh, en fin, eh, lo más posible, a, no voy a decir igualdad ni nada de eso, pero bueno, una situación mucho mejor que la que vino con el Renacimiento, eh, que en el Renacimiento vuelve la madre y las mujeres vuelven a ser, pero ahí no hay madre, sino más bien es un ideal de feminidad no maternal. Eh, porque, bueno, es no maternal, pero es un ideal de feminidad. Pero desde luego emerge la madre, con Rousseau, en la revolución francesa, en la posrevolución revolución francesa, cuando las mujeres exigen derechos, entonces llega Rousseau y te pone a, a ser, y ahí hay una presión, no solo para ser la madre que ahora eh, imaginamos, sino para dar de mamar clarísimamente en, una, en un mundo, en, 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 la, en Francia, en, la, en, en el siglo XVIII, en la que, era, o sea los niños morían por miles porque porque los mandaban allí al campo con la nodriza y, lo, y los veían eh, cuando tenían cinco o seis años y te los devolvían y la, la, la inmensa mayoría morían ¿no? entonces bueno pues hay una presión eh, y bueno y las mujeres empiezan a, re, a reclamar derechos la revolución francesa y llega Rousseau y la tal y luego hay otra reacción en el siglo XIX cuando eh, las sufragistas y aparece la reacción patriarcal y es el ángel del hogar, la mujer que tiene que ocuparse de sus niños, etcétera, Y luego, en el siglo XX, como reacción al feminismo de los años 60. Y es clarísimo cómo se ve. Y, y hablando de, siguiendo con el tema de, de la lactancia, bueno, pues hay una reacción, voy a hablar muy brevemente ¿no? de esto, hay una, en, bueno, en, en la segunda ola de feminismo, los años 60, eh, bien. Y el, aparece la píldora tal, y el biberón. O sea, por primera vez da, eh, la alimentación de los bebés es segura, no tienes que, que o sea, no se va a morir, puedes dar el biberón, es segura, es fácil, es placentera, lo puedes tener, decir, no, no requiere que lo mandes a ningún sitio, ni una nodriza en casa, en fin, y es cómoda, es sencilla, por primera vez en la, en la historia. Y, y bueno, eso se eh, y eso viene. Junto, justo, junto con la, con la segula, segunda ola de feminismo. Vale. Y eso empieza. Y en, los años, en el año 56, eh, cuando ya está eh, Betty Friedan, a, a, eh, bueno, cuando las mujeres están, ¿no? eh, es el año 56, finales de los, de los 50, principios de los 60. Eh, cuando está emergiendo ese malestar terrible que betty friedan describe en, en la mística de la feminidad ese, ese malestar que no tiene nombre que esas mujeres que han estudiado que lo tienen todo y están metidas en sus casas y empiezan a, eh, bueno, a organizarse ta, empieza el, la, segunda, la segunda ola de feminismo surge en chicago una organización que muy poca gente conoce, muy poca gente le da importancia, eh, más que si estás en ello, ¿no? que es la Liga de la Leche. La Liga de la Leche es una organización fundada en 1956 por siete madres católicas y que en su origen lo que trata es de, eh, de imponer un mandato moral respecto de la maternidad a través de la lactancia. Ellas lo que dicen exactamente es la buena, materni la buena maternidad solo se puede realizar a través de la lactancia. Y la Liga de la Leche. En, va eh, en, un, en un periodo coexistiendo con el movimiento feminista. Todo la, o sea, ellas surgen en el 56 y el movimiento feminista también por el 60 y empiezan a coexistir, coexistir y llevan una coexistencia no pacífica, porque la Liga de la Leche que tiene eh, un manual que es la biblia que se llama, eh, el, el, se llama el arte de, no me acuerdo, The Womanly Art of Breastfeeding, o sea, el arte femenino del amamantamiento. Es, un, es uno de los libros eh, más reeditados de la historia. Cada año prácticamente sale una edición y vende millones de ejemplares. Bueno, se pueden encontrar. Yo los he, pues, los he estudiado, claro, para, para, para esto. Entonces, el, el manual es un tocho así. Cada uno son mil páginas. ¿eh? O sea, cada uno. Y tiene un. Y, sí, prácticamente. Y tiene una edición cada año. O sea, puedes ir el 60, el 61. 60, bueno, ahí ves la, la progresión de esta organización, que de ser una organización católica fundada por siete madres. Termina siendo una de las organizaciones más grandes del mundo, hay quien la compara, o sea, después de Arcólicos Anónimos, que no me refiero a organización <laughs> supuestamente política, no, es con más afiliados o gente que va… Es una de las más grandes del mundo y con una capacidad de influencia en la OMS, en, en los colegios de pediatras, de médicos, o sea, enorme, enorme. Son consultoras de la ONU, tiene una, una capacidad enorme. Y a través del manual vas viendo cómo sus eh, postulados son claramente antifeministas. O sea, ellas empiezan, eh, eh, la cuestión de la lactancia es un mandato moral porque es la buena maternidad, no hay posibilidad de eh, maternidad buena si no das de, de mamar y a partir de ahí eh, viene lo demás. Desde luego se oponen a que las mujeres trabajen fuera de casa, es una organización muy clasista, luego ves cómo van evolucionando y al final no tienen más remedio que admitir que vas a trabajar fuera de casa, pero en su origen. Cómo se van oponiendo a todo, cómo es su, su modelo de madre, es una madre blanca de clase media media alta en Estados Unidos que no necesita trabajar. Al final te dicen bueno si no hay más remedio que trabajar, primero además tienen capítulos dedicados a cómo, cómo reducir gastos para no tener que trabajar, o sea cómo gastar menos en ropa, cómo si ya al final no hay más remedio pues te dicen bueno pero entonces usa el saca por lo menos dale la leche, ¿no? Y entonces bueno es muy curioso cómo pero finalmente, en esta, en esta coexistencia que van como dos trenes en direcciones paralelas, eh, la Liga de Leche se extiende por el mundo, tiene, yo llamo comandos en todas partes, y es una organización que parece no ideologizada, porque ellos son conscientes de que cuanto más se definan respecto a cuestiones políticas, pues más posibilidades tienen de perder adeptas. Entonces intentan no posicionarse frente a cosas como el aborto, como. intentan, ¿eh? Pero claramente, si lees el manual. Hay una posición ideológica muy clara. Pero van como dos trenes, el feminismo y las de la Liga de la Leche, raca, 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 y al final, yo creo que lo que hace en los años 80 la Liga de la Leche se come toda la concepción, toda la idea sobre maternidad que el feminismo llevaba décadas intentando. No digo imponer, pero por lo menos cuestionar o tener otra idea, ¿no? Y la Liga de la Leche hoy día es hegemónica. Su idea de maternidad, aunque no sea política, o sea, por supuesto que hay muchas madres que practican la lactancia y el colecho y todo que, por supuesto, que son de izquierdas, que, en fin, feministas, faltaría más. Pero la idea de maternidad que impone la Liga de la Leche y que surge de ahí, no hay otra, no surge de ningún otro sitio, eh, claramente es una idea política. Y bueno, no, no me quiero extender. Pero, ¿Y se siguen declarando antifeministas a día de hoy? A, en, no, ellas ah, no se declaran sea, ya, de nada. Ya, ya ya de ellas manera, dicen vale. que no entran en temas políticos, pero si lees los sí, manuales, sí, vale. todo es política, lo que dicen, ¿no? porque sí, ellas ya, ya. tienen. Eh, es un, ellas, sobre todo, eh, en fin, políticamente lo que, lo que defienden son roles muy marcados, mm. o sea, ellas el papel del padre lo asumen muy tarde y al final dicen que tiene que estar, pero son roles eh, muy marcados. En principio, la, la, ellas defienden la lactancia no por una cuestión científica. Porque en, en el principio, la lactancia, no hay esta obsesión científica de que es mejor para la salud, etc. Y el problema, sino que la defienden porque es una cuestión moral mejor, o sea, eres mejor madre si das de mamar. Y ellas al contrario, al principio dicen que hay que desafiar a los médicos que te recomiendan el biberón. Ellos clarísimamente, aunque te estén recomendando el biberón por las razones que sean, ellas dicen que hay que desafiar a los médicos y que hay que desafiar a la ciencia. Eh, ellas, bueno, de alguna manera sí que dotan de sentido, no me da tiempo a explicarlo aquí todo, a, un, a muchas madres y a muchas mujeres, que tiene que ver también con cierto fracaso, entre comillas, lo de fracaso, eso tiene que ver también con cierto fracaso del feminismo, que no ha cumplido las expectativas. Es decir, las mujeres, el feminismo no ha cumplido las expectativas de igualdad que podía haber prometido. Al final nos hemos visto con doble jornada, sueldos más bajos, hijos, y, y de alguna manera esa vuelta dota de sentido a una frustración que late, yo creo, eh, de, en las mujeres. Porque el feminismo no ha cumplido aquello que, por lo que luchó, que es la igualdad, y no, no, no somos iguales, ¿no? Y entonces de, y seguimos con esa presión maternal, etcétera. Y, y en, en el fondo, lo que quería decir es que a partir de los años 80, cuando la Liga de Leche, eh, bueno, estudio cómo la cuestión de, de de que realmente, bueno, porque el problema de, de la lactancia materna es que no es una opción, porque lo que dicen las de la Liga de la Leche y dicen muchas madres convencidas de la, de la activistas que se llaman, ¿no? activistas de la lactancia, la activistas, es que, claro, te dicen no, puedes elegir. Ahora, la lactancia eh, la lactancia materna es mejor para, y empiezan una, una retaíla, son niños más inteligentes, sin otitis, sin um, eczemas, que, no sé qué digestivo, eh, diabetes, o sea, hay un, como veintipico enfermedades que se supone que la leche eh, mejora. Con lo cual, las opciones, claro, si tú quieres a tu hijo no va, eh, y eliges darle una cosa. El problema no es la lactancia entre dos opciones que son iguales, el problema es cómo configuran, y eso es lo que, hay, lo que es muy interesante de estudiar: cómo de, determinan la leche de fórmula, es decir, el biberón, como riesgo. Es completa, porque en el momento en que el biberón es un riesgo, ya no hay opción. Eh, ninguna madre quiere que su bebé tenga, sufra un riesgo. Entonces, eh, y ese es el problema: que no son dos opciones iguales. Eh, cómo la lucha por imponer. Eh, la cuestión de la lactancia, cómo es una lucha política dentro de la organización de pediatras americanos, eh, lo estudio perfectamente, como con cartas, con presiones por una parte de las empresas de leche de fórmula, que también existen, y por otra parte presiones de la liga de la leche, y, y esto se decanta definitivamente, y aquí acabo porque es muy largo, pero la razón y, y por qué esto ocurre, y por qué se decanta esta lucha y por qué la OMS tal, a partir de los años 80... Como digo, eran dos trenes que iban luchando y tal. Pero a partir de los años 80, con el advenimiento del neoliberalismo, lo que hay es un recorte en políticas públicas para la infancia y para las madres. Y lo que se le dice a las madres es, la salud de tu hijo es cosa tuya, ya no es cosa del Estado, es cosa tuya. Y es clarísimo, y es cosa tuya. Y se configura el proyecto del hijo como un proyecto neoliberal, es un proyecto vital. Hay que evitarle cualquier riesgo, tienes que invertir, tienes que cuidar. Cuando antes era, bueno, una situación, digamos, de las mujeres, soy madre y los niños crecían, casi diría que solos, es una exageración, pero solos. Y ahora es un proyecto, o sea, hay que estimularlos en la tripa, que oigan a Wagner, que, es, que oigan inglés para que tenga, desarrollen el tal. Entonces, hay, es un proyecto neoliberal cual tú inviertes en un hijo, porque además antes tenías siete o cinco o cuatro, pero ahora tienes uno, con lo cual es mucho más eh, valioso. Se convierte en tu proyecto de vida, tienes que estar permanentemente estimulando, permanente. Es un proyecto eh, neoliberal en ese sentido. Y además es responsabilidad tuya, tuya y solo tuya. Y si le pasa algo es tuya, no es de que no haya, no haya hospitales, de que la sanidad pública no exista en Estados Unidos. Y cómo el neoliberalismo y Reagan Thatcher consiguen. O sea, es. Mientras se revaloriza la maternidad en ese sentido y se, hace res, y se responsabiliza a las madres de cualquier riesgo, se recorta constantemente. O sea cuando el mayor riesgo, como dicen, es que no haya una, una sanidad pública. O sea, no, el mayor riesgo para un bebé es que no haya una sanidad pública. Y sin embargo, se responsabiliza a la madre porque no le das de mamar, porque cuida todas estas enfermedades y tal. Y finalmente, tengo que decir ya para acabar que no es cierto y que, bueno, no lo demuestro en mi tesis porque no va a ser tesis pero y no lo demuestro yo porque hay muchas feministas y que realmente todos los estudios que demuestran, entre comillas, que el biberón es un riesgo están sesgados. Eh, no hay ninguna, eh, es decir, somos la generación, bueno, es contraintuitivo para empezar porque somos la generación de mayor esperanza de vida de la historia, toda criada con biberón y nuestro eh, coeficiente de inteligencia está bastante bien y la salud también, pero bueno, eso digamos que no es muy científico, pero sí que hay una, es contraintuitivo decir el biberón ¿no? es un riesgo cuando, bueno, es la esperanza de vida mayor de la historia, ¿no? pero en todo caso, Realmente todos los estudios, no tengo tiempo, pero están sesgados porque es una cuestión política. Y lo que están sesgados, te termino aquí, es muy, es muy complicado. Eh, yo estudio, estudio tras estudio, la otitis, todos los que hay, los eczemas, todos los que hay, eh, tal, el coeficiente de intelige, de intelectual, pues todos los que hay. Lo que ocurre simplemente es que los estudios se centran estoy simplificando mucho ¿eh? porque es muy complejo pero bueno los estudios se centran en madres que han de mamar y madres que no han de mamar. las madres que han de mamar en estados unidos por ejemplo las madres que han de mamar son de clase media media alta. Son madres que tienen acceso a sanidad pública, bueno, pública, a sanidad privada, a higiene, a cuidado, y además son madres, porque en estas circunstancias que, no, que pueden dedicarse a sus hijos, que no trabajan, porque en Estados Unidos no hay permiso de maternidad, es decir, madres muy volcadas en sus hijos. Las madres que no dan de mamar en Estados Unidos son las pobres, negras, de los barrios. con lo cual. Quiero decir, los, la salud de, estos ni, de los niños que no maman en los países desarrollados suele ser peor que la de los niños que maman, aunque solo sea porque se les hace muchísimo más caso. Eh, son estudios sesgados y, y los estudios demuestran los metaestudios, es decir, los estudios de los estudios sí que demuestran que no es posible eh, demostrar que el biberón sea un riesgo. La lactancia es perfectamente natural y, y, y buena pero el biberón es exactamente una opción en la, en la misma, eh, de la misma categoría. ¿no? Y, y bueno, con esto acabo. Y la razón, yo creo que es, bueno, que, que yo creo que sí que tenemos que, que plantearnos, y esto era el objetivo, ¿qué ha sucedido en estos años? Para que se nos vuelva a exigir a las mujeres, y repito, como un mandato moral, con todo lo que esto tiene, de juzgar. Cuando es un mandato moral, divides a las madres en buenas y malas. Yo, desde luego, estoy segura que la lactancia es placentera, agradable y maravillosa para muchas mujeres, y, pues, y hay otras para las que es desagradable, eh, dolorosa y no les apetece. Cuando divides a las madres entre buenas y malas, es, eh, a través de la lactancia es otra manera de hacerlo, genera sentimiento de culpa. Porque si el biberón es un riesgo y tú le das un biberón, le estás, eh, bueno, teniendo, sentiéndote culpable, ¿no? Y desde luego ya hay casos, como digo, de mujeres que, bueno, y también hay una ética del sacrificio otra vez, pues que la lactancia puede llegar a ser muy dolorosa y lo que la Liga de Leche, los médicos te dicen es que aguantes, que aguantes. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? El dolor para, no sé, para quien le guste, y desde luego, ya digo que hay veces en la vida que no hay más remedio, o sea, la vida es dolorosa, pero, y hay veces que no hay más remedio, pero eh, pretender llevar una vida en la que un objetivo de tu vida sea estar que no te duela nada, que no sufras lo menos posible, yo creo que es sano. Y eso es algo que a las mujeres siempre se nos ha impedido. Y cuando manifiestas, yo es que quiero una vida en la que pueda evitar los dolores, las incomodidades, los malestares, eso es sospechoso en una mujer. Mientras los hombres no se plantean, porque no les duele nunca nada, enseguida se quejan y ya. Pero nosotras, quiero decir, eh, exigir para nosotras bienestar y, y estar dispuestas a, no digo, a, a sacrificar, esa ética de sacrificio femenino es, creo, muy realmente muy antifeminista. Y, y bueno, creo que sobre esta maternidad intensiva, eh, en el futuro, eh, bueno, vamos a tener que, que hablar mucho, mucho de ella. Y nada más. Y ahora...